tenemos dinámicas teóricas, tenemos dinámicas prácticas, pero poco a poco vamos a ir entendiéndonos. Lo importante es que, como este es un seminario de amor, pues tenemos que generar esa energía del amor. Yo les voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie todos. Vamos a hacer un pequeño ritual para comenzar este seminario y que nos ilumine el Señor. Voy a pedirles que se tomen todos, por favor, del dedo pulgar, se conozcan o no. Júntense. La intención es que todos estemos unidos por el dedo pulgar. Ahora vamos a inhalar y a exhalar 4 veces. ¿Alguien me puede decir por qué 4? ¿Por qué 4? 4, porque son 4 nuestros centros, nuestros puntos vitales. El intelectual, que son los pensamientos. El emocional, que son los sentimientos. El sexual, que es el creativo. Y el material, que es todo lo físico, el cuerpo, el dinero. Así que vamos a inhalar y a exhalar 4 veces. Soltamos. Nos podemos sentar, hermanos. Muchas gracias. Ahora todos estamos en paz. Podemos comenzar el seminario. Me gustaría mucho comenzar el seminario. Hermano Ricardo, ¿podrías compartirnos a todos nosotros cómo te tratan en tu casa? No podría decir porque yo vivo solo. Buen punto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo te tratan en tu trabajo? Muy bien. ¿Por qué? ¿Alguna razón en especial? Pues no, el ambiente es muy favorable, entonces la gente es muy civilizada. Gracias, hermano Ricardo. Hermano Irving, ¿podrías contarnos cómo te tratan en tu casa? ¿O también vive solo? Sí, pero en este caso, y digo eso porque nadie aguanta vivir conmigo, entonces mi soledad es... Por eso le agradezco mucho su invitación. No te preocupes, hermano, aquí serás recibido. Pero si se dan cuenta, hermanos, yo entiendo que la gente pudo habernos tratado mal, pero no. Nosotros somos los que creemos que la gente nos ha tratado mal. Es una creencia, no es un hecho. A todos nos han tratado mal por lo menos una vez en la vida, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces, si lo analizamos con cuidado, pues ya deberíamos estar acostumbrados al maltrato. Los seres humanos hemos llegado aquí a la Tierra para pagar por crímenes que cometimos en otro planeta, cercano a la estrella Sirius, en la constelación del Cat Mayor. Todo eso es enseñanza del libro primero de la iglesia incluyentista. Hermanos, como hemos sido exiliados a este sitio horrendo, no podemos esperar que las cosas vayan bien. La mugre y el dolor es el pequeño precio que debemos pagar para poder regresar después de muertos a nuestro hogar original. Palabra de son. Hermana Tania, ¿alguna vez has sentido la presencia de Dios en tu corazón? Sí. ¿Y qué has sentido? ¿Qué es lo que sientes? Tranquilidad. Ten cuidado. Si alguno de ustedes... ¿Sí? Ten cuidado, porque si alguno de ustedes ha sentido la presencia de Dios en su corazón, probablemente tenga problemas cardíacos. Dios conoce el día de tu muerte. El día de tu muerte, el día de nuestra muerte, incluso desde antes de que nosotros naciéramos. Y es lo mismo para el tercer mundo. No vayan a pensar que hay un Dios para el G8 y otro Dios para el G del montón. Es lo mismo. Por alguna extraña razón supuso que nos sentiríamos muy mal, que entraríamos en depresiones y que cometeríamos locuras si nos dotaba del don de la inmortalidad. Pobre tipo. Un ser inmortal que piensa que es malo dar la inmortalidad. Una posibilidad es que él no sea inmortal, que eso no sea inmortal y que ello no sea inmortal. O que a pesar de ser inmortal,
no tenga ni idea de cómo concederla. ¡Ay, caramba! Esto abrirá un serio debate sobre la omnipotencia de Dios. ¿Pero para qué nos complicamos la vida con dudas teológicas cuando todos sabemos que Dios habita en nuestros corazones? ¿Lo sabemos, cierto? ¿Lo sabemos, cierto? Sí. Y justo ahí nos insertó una microscópica bomba de tiempo que un día de estos va a estallar. Dios es amor, hermanos. No creo que nadie lo dude. O sea que al aceptar a Dios en nuestro corazón, vamos a aceptar que moriremos en cualquier instante. ¿Alguien ha quemado hormigas alguna vez usando una lupa? ¿Por allá atrás? Hermano, no alcanzo a ver tu nombre, pero podrías... Alexis. Hermano Alexis, ¿nos podrías contar tu experiencia de cómo fue quemar hormigas usando una lupa? Sí, era niño y quería ver el resultado de quemar una hormiga con una lupa. Me ha quitado un peso de encima porque durante años yo pensé que era el único sádico que disfrutaba viendo cómo esos bichitos se achicharraban con un rayo de sol concentrado. Primero trataban de huir. ¡Contra el mal! ¡La hormiga atómica! ¡Oh, pero el calor era tan intenso que finalmente se detenían! ¡Pero puedo! Se tiraban boca arriba temblando y se encogían con un chillido. Solo nos quedaba una pelotita carbonizada y el inconfundible tufo a salmón ahumado, que para todos ustedes que no lo han intentado, a excepción del hermano Alexis, es a eso a lo que huelen las hormigas cuando las quemas. Ya después a alguien se le ocurrió cubrir estos bichitos con chocolate. Y los vende muy bien. Dicen que son sabrosos, pero yo no los he probado. ¿Alguien entendió esta metáfora? Es una parábola, como las de la Biblia. ¿Nadie? ¿Alguien entiende las parábolas de la Biblia? ¿Nadie? Miren, está bien, no se preocupen. Es muy fácil. Las hormigas somos nosotros, que Dios nos insertó una microscópica bomba de tiempo en nuestro corazón, ¿ok? La lupa es el amor que Dios siente por nosotros. El rayo de sol horrendo que atraviesa la lupa es el medio por el cual nuestro Creador nos manda al más allá de una forma horrenda y dolorosa. Y lo que hay adentro de las pasitas cubiertas con chocolate son hormigas carbonizadas. ¿Lo ven? No era tan difícil. De cualquier manera, Dios nos ama. Y por eso nos regaló el don de la muerte. Hermanos, la muerte es un regalo divino. Es la mejor salida para las desesperaciones amorosas. ¡Te amo, Julieta! ¡Te amo! Para las crisis económicas. ¡Rico Mac Pato en bancarrota! Cuando descubren que plagias un libro. O simplemente como los japoneses. Cuando te aburres de llevar 3 meses seguidos pegado a la computadora. Facebook. 25 solicitudes de amistad. ¡Tic, tic, tic, tic! ¿30 followers te quieren seguir? ¡Tic, tic, tic! ¿4 videos pornográficos nuevos de mis artistas favoritos? ¿Facebook? ¿Una etiqueta en una foto en la que no sales? ¿Nadie te quiere seguir? Ese video pornográfico ya lo vi, ya no me excita. ¿Nadie te escribe en Facebook? ¿Nadie te quiere seguir? Ese video ya lo vi. Septiembre, agosto, noviembre y aún nada. Váyase. Google. Maneras rápidas para salir del aburrimiento. Paso número 1. Relájese. Paso número 2. Busque un arma y entierre, dispare o golpee. Paso número 3. Mátese. La prueba más grande de la existencia de Dios es cuando vamos a morir. Justo un segundo antes se nos muestra la grandeza de la creación. ¡Espectáculo de medio tiempo! Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right.
¡Ey, Bob! ¡Hace falta un jugador! ¡Hey! ¡Yo amo el fútbol! ¡Pase! ¡Domina! ¡Domina! ¡Tengo que seguir con la gira! ¡Tengo que seguir con la gira! ¡Nueva York! ¡Stand up! ¡Stand up! ¡Miami! ¡Stand up for your right! ¡Los Ángeles! ¡Stand up! ¡Stand up! ¡Hospital! ¡Oh! ¡Demian! ¡Siggy! ¡El dinero no compra la felicidad! Está bien, nunca he pasado por esta transición, pero así son las cosas, obviamente. Miren, hermanos, la muerte es como cuando Kakaroto lanza una Genkidama. ¡Levanta los brazos al cielo! Obviamente pidiendo ayuda a Dios, generando una superesfera de poder para acabar con Majin Buu. ¡Es la Genkidama más poderosa que ha lanzado en todo el anime! Incluso es más poderosa que la que utilizó contra Frieza y mucho más intensa que la primera que utilizó contra Vegeta. ¡Mucho poder! ¡Yo tengo el poder! ¡Mucha ayuda divina! ¡Antiguos espíritus del mal! ¡Mucha concentración! ¡Domina la mente! ¡Domina todo el cuerpo! ¡Mucha musculatura! ¡Muchos pelos negros convertidos en güero! ¡Sedal para un rubio Saiyajin! ¡Vamos! ¡Denme todo su poder para salvar al mundo! ¡Denme todo su poder! ¡Denme todo su poder! A ver. Espérame, ¿qué no saben qué es la Genkidama? ¿Saben o no saben? No. Sí. Hermano Franco, él sí es Franco y va a decir la verdad. ¿Qué es la Genkidama? Explica una bola. O sea, el señor Barriga es la Genkidama. No, explica bien, hermano. Una bola azul, grandota. ¿Y qué hacen? Se pega. A ver, más fácil. ¿Quién la provoca? ¿Quién la produce? ¡Goku! ¡Goku! ¡Son Goku! ¡Un Saiyajin! ¿Tú sabes lo que es un Saiyajin? Sí sabes, ¿no? Saiyajin es la raza a la que pertenece Kakaroto. Es un conocimiento elemental de primero de primaria. A ver, espérense. Hermano Luis, ¿te suenan estos nombres? Raditz, sí, Nappa, Tarble, ¿quién? Broly, Tarble, Blory, Paragus. No. Todos son de la raza de los Saiyajin. Como ya lo dije, conocimiento elemental de primero de primaria. A ver, por este lado, la hermana Brenda, más fácil todavía. Cell, Gohan, Krillin. Ya ve, ya se sabe. Ella sí ha visto caricaturas por lo menos una vez en su vida. No que todos los demás no lo han visto. O sea, producción, ¿por qué no lo avisaron del bajo nivel? Bueno, del medio nivel de este grupo. Hubiera podido hacer algo. Hermanos, es importante que ustedes sepan quién es Kakaroto, porque él ha salvado la Tierra muchas veces de manera desinteresada. Si ustedes no saben, yo así no puedo predicar. ¿Cómo podemos concentrarnos en el tema de la bomba de tiempo que Dios puso en nuestro corazón si alguno de ustedes nada más sabe quién es Kakaroto y las veces que salvó la Tierra de forma desinteresada? Hermanos, entiendan, yo no puedo regalarle la satisfacción ni tampoco garantizarle la felicidad eterna. Concluyamos este capítulo para que puedan ir a sus casas a seguirse emborrachando o a pegarle a sus hijos. Dios nos dio la muerte como su don más preciado.
permite entender su máximo esplendor justo un segundo antes de morir, que puede suceder en cualquier instante, como la lupa y las hormigas de chocolate. Y lo ideal es que antes de abandonar este mundo, tengamos nuestra alma perfectamente sana y funcional. Expliquémoslo de otra manera. ¡Tic, tic, tic, tic! Cuando tiraron el famoso muro, un pedazo cayó encima de la cara de un trabajador de nombre Kurt y le enderezó su nariz. De golpe, literalmente, dejaron de tener sentido a los 20 años que había trabajado duro, soportando el rigor de la Alemania socialista. Y todo con tal de poder pagarse una operación que le arreglara su tabique, que era chueco de nacimiento. Al día siguiente... ¡Oh! ¡De Hunda Shell! ¡Oh! ¡De Hunda Shell! ¡De Hunda Shell! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Uah! 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 Lo mató a navajazos un esposo celoso porque su mujer había cometido la imprudencia de admirar la nueva nariz de Kurt. ¡Qué sanguinario! Mejor vayamos a otro lugar. ¡Tic, tic, tic, tic! ¡Vum! Cuando los nazis capitularon, un general de apellido Hoffmann fue condenado a muerte en Nuremberg. La noche anterior a su horca, el verdugo se enteró que el general era tataranieto lejano del poeta Ernest Hoffmann. Este verdugo anónimo, del cual no vamos a revelar su nombre, para proteger a sus descendientes que todavía continúan aplicando inyecciones letales a los latinos que condenan a muerte en Estados Unidos. Era fanático del cuento del Cascanueces de Hoffmann. Era tanta la admiración que sentía por el tatarabuelo lejano del general que lo dejó escapar. Y entonces el general huyó. Y huyó. ¡Y se escapó por el Atlántico! Debajo del mar. Debajo del mar. ¡Oigan! ¡Voy para Hollywood! ¡Yo hablo cetáceo! Y se instaló cómodamente en California, donde se hizo muy rico, invirtiendo todos los bienes que había confiscado a los judíos en producir películas muy exitosas sobre el holocausto. ¡Corte! Catherine murió de una asfixia mientras comía Meurav Yerushalmi. Justicia divina, dirán ustedes, ¿verdad? Le sobrevive un hijo de nombre Dustin, el cual se ha hecho famoso como actor de cine y de teatro. ¡Voy por ti, Peter Pan! ¡Llévame lejos! ¡Tic, tic, tic! ¡Bum! Una mañana, y después de 2 años de estar acosando a Chizuka, Kazuo por fin consiguió una cita con ella. Había llegado al borde de la desesperación. Tenía sueños húmedos con ella. Siempre la espiaba debajo de una piedra o encima de un árbol para caerle justo en el momento que viniera de la escuela. ¡Chizuka a la vista! Nada más que nunca lo consiguió, así que decidió tomar medidas severas.
cuando la familia de Chizuka encontró un mensaje escrito en la pared de su casa con vísceras de gallina, con una amenaza de muerte a todos si Chizuka no concedía ser su esposa. La decisión sobre la boda fue más fácil. Kazuo recibió respuesta, un mensaje escrito con la sangre de su gato Midori, en donde Chizuka concedía ser su esposa. Entonces el eterno enamorado comenzó a imaginar a su futura esposa completamente desnuda, en diferentes posiciones. Piernas abiertas. Cuatro patas. ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! Arriba de ella. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Detrás de ella. ¡Ándele, ándele, 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 ándele! Y debajo de ella. ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! Con estos pensamientos cruciales se quedó dormido. ¡Feliz! Porque al día siguiente iría a afinar detalles de la boda con los padres de Chizuka. Jamás se imaginó que todo esto se trataba de una emboscada dedicada a su persona. ¿Saben por qué? Porque cuando la familia de Kazuo recibió ese mensaje escrito con la sangre de gallina, entendió que la única forma de deshacerse del acoso de ese pinche loco, así le decían ellos, pero en japonés, era matándolo, para así dar un ejemplo contundente a otros tipos que la pretendían. Ellos creyeron que la muerte de Kazuo tenía que ser muy violenta, así que se armaron como pudieron con todo el arsenal de campo, pues a eso se dedicaban Papá Usagi, Mamá Himeko y Poderes de las Quimeras Kumiko y Mariko. ¡Actívense! ¡Entregadora de metal! ¡En Asardión, ladeado a la derecha! Y dejaron para Chizuka las tijeras, pues quería utilizarlas para castrar a Kazuo justo un segundo antes de que dejara de respirar. Hermanos, es muy probable que de último minuto todos se arrepintieran y entendieran que todo esto no se trataba más que de un problema de falta de comunicación. Nunca lo sabremos. Porque cuando Kazuo se despertaba, luego de haber soñado con la vulva de Chizuka, y Chizuka buscaba la forma más horrenda para provocarle dolor a Kazuo, justo en ese momento y en ese minuto, ¡Pilder abajo! Objetivo localizado. Cambio. Preparen municiones. Cambio. Bombardero B-29 en Ola Gay. ¡Listo! Little boy. Una millonésima de segundo después de la explosión, Hiroshima deja de existir. La ciudad donde vivían Kazuo y Chizuka. Quizás Kazuo y Chizuka hubieran podido ser la pareja más feliz del mundo si se hubieran propuesto sanar sus almas. Bueno, y claro, si el hongo atómico tan poderoso como la Genki Dama de Kakaroto no se los hubiera llevado de este mundo junto con otras 100.000 personas.
Por eso, hermanos míos, yo considero al siglo XX como el siglo del humor involuntario. ¿Quedaron claros los mensajes de estas parábolas? ¿Por allá atrás? ¿No dicen nada? ¿Por acá? Dicen, pero con la cabeza. ¿Por este lado? Bueno, no importa, por lo menos ya no se duermen mientras hablan ni están platicando como al inicio. Es muy importante que pongan atención, hermanos. ¿Cómo también es importante que estén reconciliados con el Señor? Yo no puedo creer, hermana Brenda, que puedas ir por la vida siendo una pecadora. Eres pecadora, lo sé, tus ojos lo dicen. Aquí no puedes mentir, hermana. Yo los quiero invitar, así como la hermana Brenda está en pecado y lo ha reconocido enfrente al Señor. Quiero que ustedes hagan lo mismo y tómense un tiempo de su tiempo para estar en paz con el Señor. En estos momentos hay una hermana que está en peligro y yo tengo que apoyarla porque por eso estoy aquí. Ustedes pueden tomarse estos minutos para reflexionar y hacer su acto de contrición. Yo mientras tanto podré elevar mis plegarias para que nuestra hermana sea salvada y pueda ser bienvenida en el reino. Tómense su tiempo, hermanos, no se preocupen. No me interesa que vayas al cielo, hermana. A ver, ¿a qué irías allá si su reino no es de este mundo? Digo, ¿me confundes o haces que mis palabras se confundan? No es bueno para tu salud espiritual, pero qué rico se siente. Esa combinación de lengua, de labios y de dientes crea una salivación tan abundante y una capa protectora deliciosa. Tú lo debes saber mejor que yo. El mejor lubricante que existe es la saliva femenina, transparente, abundante, aséptica, digna de patentarse. ¡Menos fuerte, hermana! ¿Qué no te enseñaron en tu casa cómo tratar a un hombre? Y por favor, ya deja de preguntarme si es bueno para tu salud espiritual. Ya te dije que no lo es, que no y que no. No vuelvas a preguntarlo, y menos teniendo la boca ocupada como la tienes. No se te entiende nada. Además, es de mala educación hablar con la boca llena. Otra vez, hermana, no se trata de un micrófono. Es una delicada pieza de ingeniería celestial. Menos dientes y más lengua, por favor. ¿Qué en tu casa no te enseñaron cómo tratar a un hombre? Está bien, eres inexperta. Tu marido no es muy hábil y no te ha enseñado estas cosas básicas. Considera esto como un propedéutico. Tu matrimonio te lo va a agradecer. Ahí vamos de nuevo, ¿ok? Pero límpiate esas lágrimas. A ver, una sonrisita. Así está mejor. Ok, a la cuenta de tres. Una. Oye, dije a la cuenta de tres, ¿cuál es la prisa? Está bien, hazlo como quieras, pero nada más no metas dientes, por favor. ¿Cómo? Hermana, no sabía que usabas dentadura postiza. Así está mejor. Ay, sí es bueno. Sí es bueno para tu salud espiritual. Hermana, por supuesto que no es bueno. Ya no pienso tocar ese tema, ¿ok? Ya vas a estar sentada en este sillón y entonces vamos a cambiar lugares. Puedes ir en paz. Tus pecados han sido confesados. La resurrección de la carne. Y el señor que viene a ver a la mamá de 4 a 6, ¿no será mucha molestia después de usted? El niño está sentado frente a la televisión viendo la programación infantil del canal 11. Hay un nuevo segmento que se encarga de fomentar los valores culturales sobre el entretenimiento. El niño le cambia el canal 5, donde ha tenido su primera revelación de lo divino al contemplar frente a frente al poderoso Kakaroto. Han matado a su mejor amigo por tercera
ocasión. Y están buscando la manera de resucitarlo para matarlo por cuarta vez. Hay una combinación extraña de colores y de formas. La falta de movimiento de Kakaroto es como si fuera un personaje sacado de historieta. Y entonces esto nos remite a un sinfín de posibilidades sobre su origen divino. El niño no puede controlarlo más y automáticamente se vuelve adicto. La madre no lo sabe, pero años después se dará cuenta y culpará al televisor de que su hijo no destaque en la vida. Pero esa es otra historia. Para la buena suerte del niño, hay un maratón de 48 horas dedicados a Kakaroto. Se ha armado con una buena dotación de golosinas y contempla como autómata el televisor. Se preparó durante semanas para recibir la mayor cantidad de información televisiva casi sin parpadear. Podría estar feliz, podría estar triste, pero es que no está de ninguna manera. Mientras llena su boca con unas ricas frituras de maíz adicionadas con unas 12 vitaminas y minerales, sus pupilas se dilatan al máximo. ¡Al máximo! ¡Al máximo! ¡Un gran rayo de luz ha sido desviado! ¡La Tierra se salvó de nuevo! ¡No es la primera vez que sufre convulsiones! ¡Ha padecido crisis epiléptica desde los 7 años! ¡Pero esta es la primera de muchas que el poder de Dios se le ha presentado frente al televisor! No puede controlarlo más. Comienza sintiendo sueño. Mucho sueño. Cada vez es más profundo. Su visión se nubla. Parece que el estar sentado en su sillón favorito hará más fácil el desvanecimiento. Aunque está tan repentino que cae, se golpea la nariz, se enchueca el tabique y 30 años después le dan dinero para pagarse la operación. Que le arregle el tabique desviado por la caída. Pero del hecho, ni familiares ni amigos tendrán noticia. Podemos ver al niño tirado, golpeado, convulsionado. Pasamos por encima de él como si filmáramos una película. Cuadro general de inicio, desde lo más alto posible, quizá desde el sistema solar, y de ahí zoom, los planetas, la Tierra, el continente, la casa, el niño, tirado en el suelo, temblando sin control. Hacemos una toma del televisor, mañana con luz celeste al niño. Que ya dejó de convulsionarse. Música triste. El niño está inconsciente, aunque con el rostro feliz. En el interior de su carne, algo le dice que su cuerpo va a resucitar muy pronto. Quienes hayan padecido crisis epilépticas no me dejarán mentir sobre la sensación de paz espiritual y comunión que se siente con el Creador en el momento del episodio. No quieres volver a donde estás, se es feliz ahí. El piso desaparece y desciende lentamente, rodeado de nubes de colores rojas, amarillas y azules. Hay un ligero vértigo, ya que gira y gira y gira hasta convertirse en un remolino. Y así girará cada vez más y más, hasta que se venga a cubrir de una gran nube rosa que bañará nuestros campos en años bisiestos cuando haya sequía. Pero Kakaroto está con él y lo ha hecho volver entre los muertos. Despierta delante del televisor para continuar con el maratón. Va hacia el cuarto de la mamá y le toca, pero le grita que se largue, que no moleste a la mamá. Un día entró un señor al cuarto de la madre y se encerró con ella por 2 horas. Y con eso le quitó al niño la responsabilidad de considerarla parte de su familia. Cuando la puerta de la mamá se abre, el señor sale, la madre sale tras él. El niño hace como que nada pasó. Hace como que ignora los acalorados besos que se dan, el recorrer de las manos y la bata blanca con los costados transparentes que dejaba ver que la madre no traía ropa interior. Cuando el señor se marcha, la madre regresa a la habitación y se cerrará ya hasta el día siguiente. Mejor así.
Kakaroto está con él. Kakaroto, con su infinito poder, lo ha hecho volver a este mundo. Ahora tiene un origen. Tiene un fin. El niño se acostumbró ya a dormir en el sillón. Y así creció. ¿Alguien de ustedes conoce una historia similar a esta? Si lo saben, por favor, coméntenlo. Muy importante. Es como cuando ustedes dejan a sus hijos encargados con una persona de confianza, saben que no le va a pasar nada. Así esta señora, la madre, dejaba a su hijo con su niñera, que era la televisión. Es la respuesta, hermanos. Hermano Manuel, ¿podrías compartirnos cuántas televisiones tienes en tu casa? Una en mi cuarto. ¿Una en tu cuarto y es toda la que hay en la casa? Sí. Muchas gracias. Hermana Mabel, ¿cuántos televisores hay en tu casa? ¿Se dan cuenta la diferencia? Si pusiéramos unos parámetros de reconciliación con el Señor, la hermana Mabel sería en este mismo momento santificada, porque tiene 4 televisiones. Y ustedes saben lo que significan las televisiones. Son respuestas, son caminos. A diferencia de Mabel, el hermano Manuel tiene una televisión, lo que quiere decir que solamente tendrá una respuesta para sus problemas. Por eso estás acongojado, hermano. Por eso estás en el camino de la tristeza. En cambio, nuestra hermana Mabel, toda sonriente y toda luminosa. ¿Por qué? Porque ella tiene la posibilidad de poner 4 televisiones al mismo tiempo y tener 4 respuestas. Y así elevar su camino. Te recomiendo que a partir del momento que termine el seminario, vayas a comprarte una pantalla. Si es posible, de plasma. Y si es posible, en cada habitación de tu casa, consigue una. Es que deben de tener fe, hermanos. A veces somos muy incrédulos. A veces no entendemos lo que la vida nos quiere decir. Hay que tener fe. ¿O a poco ustedes creen que el coyote no tiene fe? Él hace todo lo posible para atrapar al correcaminos. Él tiene fe. Quizá nunca lo atrape, pero él tiene fe. Debemos aprender del correcaminos y debemos aprender del coyote y del correcaminos. De uno la fe, que es el coyote, y el correcaminos la velocidad para llegar a nuestros objetivos. Esta es una aldea, hermanos. Y así como los pitufos, nosotros también tenemos a un papá pitufo. Y en ese momento su papá pitufo soy yo. Así que tienen que hacer todo lo que yo les diga, porque si no, no les voy a perdonar. No vi que nadie se confesara. Los estoy invitando a confesarse, a reconciliarse. Inclusive la hermana Soco, que fue la primera que tenía ojos de pecado, ella sabe que el camino está aquí. Pero como yo también sé que los mexicanos somos muy incrédulos y a veces queremos que otros hagan las cosas por nosotros, lo voy a hacer yo. Yo me voy a confesar. A ver si algo se les antoja y van al perdón. Se lo dije y luego se lo repetí. No es bueno para tu salud espiritual. Así se lo dije sin omitir una sola letra. ¿Cómo no le voy a decir la verdad si se acercó a preguntarme con tanto miedo en su corazón que si era bueno para su salud espiritual? Me dijo esto mientras se ponía de rodillas y me abrazaba las piernas. La habitación era pequeña, mal amueblada, poco iluminada, insalubre.
Daba asco estar ahí a las 4 de la tarde con los 40 grados centígrados a la sombra. ¡Es bueno para mi salud espiritual! Insistía mientras apretaba su roto sollozante contra mi... Era difícil expresarlo de alguna manera educada. ¡Es bueno para mi salud espiritual! Repetía una y otra vez mientras frotaba su roto sollozante contra la resurrección de la carne. La resurrección de la carne quiere decir que como Él resucitó, así también nosotros resucitaremos en el fin del mundo. ¿Era bueno para su salud espiritual? Por supuesto que no. No, hermana, no es bueno para tu salud espiritual. Le dije mientras tomaba su cabeza entre mis manos y la empujaba gentilmente contra mi entrepierna. Ya estaba a 2 milímetros, así que prácticamente no la tuve que empujar gran cosa. Era una pregunta de naturaleza moral, espiritual, vital, psíquica, anímica, reflexiva, provocadora, honrada, honesta, existencial, contrapuesta a su verdadero significado que estaba oculto bajo sus desesperadas palabras, que era perverso, velado, inicuo, sombrío, lóbrego, siniestro y en un día lluvioso, depresivo y suicida. Allí estábamos los dos en esa habitación con los 40 grados centígrados a la sombra. Si no era bueno para su salud espiritual, ¿por qué tenía su cabeza entre mis piernas? Hermana, no es bueno para tu salud espiritual. Intenté decirle, pero su rostro sollozante se frotaba cada vez con más y con más y con más velocidad mi entrepierna. Entonces no me quedó otra más que recostarme y reflexionar acerca de la resurrección de la carne. ¿Puedo ir en paz? Mis pecados han sido confesados. Muchas gracias. El siguiente. Mujeres gratis. Niños 2x1. El siguiente. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Es que acaso no confían? Para que ustedes sean perdonados, es necesario que confiesen con su boca. Muchas formas hay de ser salvos, y una de ellas es confesando con su boca. Y no vi que alguien... Hermana, no vi que te formara. No vi que nadie se formara. ¿Qué pasa? Está bien, no se preocupen. Si no se quieren confesar, no se confiesen. Estamos en México. Nos podemos arreglar, ¿no? Nosotros tenemos un camino alterno para la salvación. Si no es la confesión, nosotros necesitamos que el mensaje de la iglesia incluyentista siga esparciéndose por otras latitudes, por otras fronteras, para que gente como ustedes sea incluida en el reino. Así que nosotros vamos a salvarlos con un diezmo generoso. De acuerdo a su diezmo, es el grado de salvación, y de acuerdo a su pecado, no habrá confesión. Así que, el primer obispo de esta iglesia, el hermano Luis Aponte, va a estar recibiendo sus diezmos generosos para que sean salvos. Vamos a concluir este seminario. Espero que las enseñanzas hayan sido para ustedes muy extraordinarias, y también espero que sus almas estén un poco menos percudidas gracias al estropajo metálico que tenemos para salvarlos. Vamos a concluir este seminario con una pregunta que yo les voy a hacer y que quiero que la reflexionen y se vayan a sus casas con esa pregunta. ¿La ves o te ve? ¿Dónde está el control? Thank you.
Sorry, 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 s